esperando, ¿eh? ¿Sí lo están esperando? Bueno, me parece que el presidente tiene toda la razón. Los mexicanos tenemos que ser sensatos y sobre todo quienes tenemos que ver con el paquete económico para el 2012, dadas las características de la situación económica mundial, del año electoral que se aproxima, pues es evidente y tiene toda la razón. ¿A quién se le puede ocurrir jugar a la ruleta rusa con las finanzas nacionales en este momento? Por supuesto que no. Lo que tenemos que buscar es un presupuesto equilibrado, un presupuesto que busque dentro de las consideraciones actuales, que busque invertir en infraestructura, en las causas fundamentales que requiere el pueblo de México, que son la parte de educación, salud, seguridad, la infraestructura. Así que me parece que en eso hay absoluta coincidencia. Me parece que nadie querría que pusiéramos, además de todo, en riesgo las finanzas públicas. ¿Usted le pediría al gobierno que sea responsable en el gasto? Por supuesto, no solamente le vamos a pedir, le vamos a exigir responsabilidad para que disminuya el gasto corriente. Ahí es donde está una de las fuentes posibles para poder darle una direccionalidad diferente al presupuesto. Haremos todos los esfuerzos necesarios para que así suceda. Diputado, pero el aumento de las deudas en varios estados no implica jugar al mercado. No. Miren, en esto yo quiero reiterar lo siguiente. En primer lugar, la deuda pública de los estados, como parte de la deuda pública total del país, es absolutamente insignificante. La deuda pública del país es bastante más amplia que los 300 mil millones que deben los estados. La deuda pública del país es más de 5 billones de pesos, 5 millones de millones de pesos. Así que no representa en términos relativos ningún riesgo. Lo que tampoco se puede permitir es que la deuda ni del gobierno, ni de los estados, ni de los municipios, no tenga fuente de pago adecuada. Por eso necesitamos estar muy claros de qué estamos hablando cuando hablamos de deuda. Necesitamos hablar de deuda, pero también necesitamos hablar de para qué se usó la deuda. Y si la deuda se usó adecuadamente, no debe de tener mayor problema la forma de pago. Yo ayer les ponía un ejemplo a algunos de sus compañeros en la Cámara de Diputados. En 2008, Petróleos Mexicanos había venido endeudando con los famosos pidiriegas, ustedes los recuerdan. Bueno, esos famosos pidiriegas no estaban registrados. Era una deuda contingente. Y de 2008 para 2009, con un cambio que se hizo a la ley, se registró el pasivo de los pidiriegas. Y de repente apareció que teníamos una deuda adicional por más de 800 mil millones de pesos, casi tres veces lo que es la deuda de los estados. Si nosotros dijéramos o quisiéramos hacer escándalo con un registro de una deuda contingente que no estaba en los libros del gobierno, bueno, pues sería muy fácil. Sin embargo, si somos sensatos, si somos reflexivos y estudiamos para qué se usó la deuda de Pemex, veremos que esa deuda de Pemex se usó en proyectos de inversión, y cuando se usan proyectos de inversión que generan su propia fuente de pago, pues la deuda no es mala, al contrario, yo creo que es una de las fuentes precisamente de financiamiento que puede utilizar una empresa como Pemex o un estado o el propio gobierno federal para financiar sus proyectos de desarrollo. Entonces aquí lo que hay que hacer es no estar pendiente solamente de las medias verdades, que luego son las peores mentiras. Oiga, pero ¿no se necesitan nuevas reglas, tanto para regular la deuda federal, estatal o municipal? Porque al final de cuentas los ciudadanos son los que terminan pagando deuda. Ah, no. En eso no hay ninguna discusión. Es evidente que cada vez que hay un endeudamiento de cualquiera de los tres niveles de gobierno,
somos los ciudadanos los que tenemos que acabar pagando, así como también seremos los ciudadanos los que estaremos disfrutando de los proyectos de inversión que se hagan. Eso así es, así ha sido y así será siempre que haya un endeudamiento. Así que ahí no creo que haya mayor problema, y para eso están las leyes de deuda pública, tanto de la Federación, y está el Congreso en el caso de la Federación, y están los congresos estatales en el caso de los gobiernos locales. ¿No se necesitan nuevas reglas para transparentar? Bueno, todas las leyes son perfectibles, habría que analizar si hay que poner reglas adicionales, pues serían bienvenidas. Aquí la cuestión es que haya transparencia, y si hay necesidad de hacer modificaciones para que haya mayor transparencia o una adecuada rendición de cuentas, pues habrá que hacerlo, pero no armemos escándalos o simulaciones con medias verdades. Gracias. Pero dijo también que adelantó que ellos prefieren quedarse con la junta, con la mesa directiva. Ah, bueno, que celebro que ellos ya estén hablando de ello. Nosotros todavía no hemos tenido una reunión para negociar esto con ellos, lo vamos a tener pronto y seguramente vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que todos somos sensatos, todos tenemos que cumplir con la ley y así lo vamos a hacer, no se preocupen. Gracias.